Tenemos un trabajo. Y ahora sí. Bien. Vamos a ver un video acerca de las series numéricas, porque eso es lo que hoy día van a trabajar ustedes, van a mirar. Quiero que primero vean los elementos, lo que es una serie numérica a través de este video, que lo puedan tener bien claro, bien entendido, para que no puedan tener dificultades para poder hacer sus tareas, ¿éxitos? Entonces ahí ya están todos, más o menos, faltan todavía 4 niños y espero que se vayan entrando. Ya, vamos a poner el video, ¿ya? Atentos, por favor. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en que te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre series numéricas básicas, series numéricas para primero, segundo de primaria. Vamos a ver qué son las series numéricas, cuáles son sus partes, sus elementos, y también vamos a practicar un poco con las series. Empecemos. ¿Qué son las series numéricas? Pues las series numéricas son un grupo de números ordenados que guardan una relación consecutiva entre sí. Es decir, son un grupo de números que tienen cierta relación consecutiva. ¿Por qué? Porque van o aumentando o decreciendo de acuerdo a ciertos parámetros. ¿Sí? Entonces, una serie numérica es un grupo de números ordenados que tienen una relación consecutiva entre sí. Bien, ahora veamos los elementos de la serie numérica. La serie numérica se compone de dos elementos, de términos y patrón. ¿Qué son los términos? Los términos son los números de los cuales se compone una serie numérica. Por ejemplo, aquí tenemos tres series distintas. Esta es una, esta es otra y esta es la última. Cada una de estas series tiene términos. Por ejemplo, en la primera serie los términos son 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda serie los términos son 0, 3, 6, 9 y 12. Y en la tercera serie los términos son 50, 45, 40, 35 y 30. Estos son los términos de la serie numérica. Ahora, ¿qué es el patrón? El patrón es la regla de formación de la serie numérica. Por ejemplo, en esta primera serie tenemos 3, 4, 5, 6 y 7. Estos son los términos. Pero veamos, de 3 a 4, ¿qué le he hecho a 3 para que llegue a 4? Le he sumado 1, porque 3 más 1 es 4. De 4 a 5 también le sumamos 1. 4 más 1 es 5. De 5 a 6 también hay un número, entonces 5 más 1, 6. Y de 6 a 7 también hay más 1. Por lo tanto, el patrón de esta primera serie es más 1. El patrón, como dije, es la regla de formación. Veamos el segundo ejemplo. De 0 a 3 hemos sumado 3. De 3 a 6 también. ¿Cuánto le falta a 3 para llegar a 6? 3. ¿Cuánto le falta a 6 para llegar a 9? 3. ¿Cuánto le falta a 9 para llegar a 12? 3. Por lo tanto, la serie tiene como patrón más 3. Y finalmente tenemos 50, 45. ¿Qué pasó con 50 para volverse 45? Le hemos restado 5. 45 a 40, también 45 menos 5, 40. Igual 40 a 35 menos 5 y 35 a 30 menos 5. El patrón de esta serie es menos 5. Muy bien, entonces los elementos de la serie numérica son los términos, que son los números de los cuales está compuesta la serie, y el patrón, que es la regla de formación. Ahora, me piden, construye una serie del 2 al 12 con el patrón más 2. Del 2 al 12 son los términos. Entonces voy a empezar con 2, que es el término inicial.
al 12, que es el término final, y dice con el patrón más 2, es decir, 2 más 2, el patrón es más 2. ¿Cuánto es? 4. Ese es el segundo término, primer término, segundo término. Más 2. ¿Cuánto es? 6. El tercer término es 6. Más 2. ¿Cuánto sería? 8. Cuarto término, 8. Más 2. 10. Y más 2, 12. El 12 tiene que ser mi último término. Una serie de 2, que es el primer término, al 12 con el patrón más 2. Y efectivamente, el patrón es más 2. ¿Ven qué facilito es? Veamos otro ejemplo. Construye una serie del 30 al 5 con el patrón menos 5. Si me dicen que sea del 30 al 5, entonces mi primer término va a ser el 30. Con el patrón menos 5. Entonces 30 menos 5. 25 es el segundo término. Menos 5, 20. Menos 5, 15. Menos 5, 10. Menos 5, 5. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Y mi último término tiene que ser 5. Aquí está el último término. Aquí está el primer término. Y ya hice mi serie. Y es así como construimos las series y es así como practicamos con los términos y los patrones. Vamos a ver qué tipos de series numéricas hay. Hay dos tipos de series numéricas. La progresiva, que es aquella que va en aumento, como este ejemplo de acá. Tenemos 3, 5, 9, 17, 33 y 65. Va hacia arriba, ¿no? Y tenemos también una serie regresiva, que es la que va hacia abajo, la que decrece. Por ejemplo, aquí 70, 63, 57, 47, 39 y 33. Entonces, la serie progresiva es la que va en aumento y la serie regresiva es la que retrocede. Ahora practiquemos. Veamos esta primera serie. En esta primera serie tenemos que completar los términos y identificar el patrón. Por ejemplo, aquí tenemos 4 solito, tenemos un espacio, tenemos 12 y 16, tenemos 2 espacios, tenemos 28 y un espacio más. Para saber el patrón, lo primero que tenemos que ver es qué números son consecutivos para más o menos sacar qué es lo que nos están pidiendo. En este caso, con el 4 no podemos hacer nada porque está solito, pero sí podemos hacer con el 12 y el 16. 12 a 16. ¿Cuánto le falta a 12 para llegar a 16? 4. Entonces, le he sumado aquí 4. Asumo que en toda la serie el patrón es más 4. Vamos a ver. 4 más 4 es 8. 8 más 4 efectivamente es 12. Entonces ya comprobé que el patrón es más 4. 16 más 4 es 20. 20 más 4 es 24. 24 más 4 es 28. Y 28 más 4 es 32. ¿Cuál es el patrón de mi serie? Más 4. Lo descubrí. Muy bien. Veamos la siguiente serie. 27, 24, 2 espacios, 15, 1 espacio, 9 espacio. Aquí el 27 y el 24 son consecutivos, así que podemos ver cuál es la relación entre ellos. Del 27 para llegar al 24, ¿qué he hecho? ¿O qué puedo hacer? ¿Le puedo restar cuánto? Muy bien, le puedo restar 3. 27 menos 3, 24. Veamos. 24 menos 3, 24.
1. 21 menos 3. 18. Ahora comprobemos. 18 menos 3. 15. Sí, entonces ya sabemos cuál es el patrón. 15 menos 3 es 12. 12 menos 3 es efectivamente 9. Y 9 menos 3 es 6. Entonces el patrón es menos 3. Y ya descubrimos el patrón y ya completamos la serie. Veamos otro ejemplo. Tenemos 10, 3 espacios, 14, un espacio, 16, un espacio. En este caso ya no es tan fácil porque ya no hay números consecutivos de donde podamos sacar el patrón. Pero veamos, 10, para llegar a 14 hay 3 espacios. ¿Cómo sería? 10, 12, 14 no podría ser. 10, 11, 12, 13, 14, sí, parece que es de 1 en 1. Veamos, más 1, 11, más 1, 12, más 1, 13, más 1, 14, más 1, 15, más 1, 16 y más 1, 17. Sí, parece que el patrón efectivamente es más 1. En este caso he tenido que más o menos adivinar. Adivinar, completar y ver cómo puede formarse la serie. Pero efectivamente es más 1. Muy bien. Entonces hay veces en que vamos a tener que adivinar y ensayar y de repente equivocarnos, pero vamos a poder lograr completar la serie y saber cuál es el patrón. Siguiente. 21, 17, 15. El 21 está alejado del 17 y el 15. A ver, veamos acá. 17 y 15. ¿Qué, cuánto le falta a 17 para llegar a 15? ¿O cuánto le quito? Le tengo que quitar 2. Parece que el patrón es menos 2. Veamos, 21 menos 2, 19. Comprobemos, 19 menos 2 es 17. Efectivamente, el patrón es menos 2. Entonces aquí, menos 2 es 13. Qué feos mis números. No, lo que pasa es que estoy haciéndolo con el mouse, por eso es que parecen feos, pero en realidad no son tan feos. 13 menos 2 es 11. 11 menos 2 es 9. 9 menos 2 es efectivamente 7. Vuelvo a comprobar mi patrón. Y 7 menos 2 es 5. Por lo tanto, el patrón es menos 2. Y es así como hemos terminado de practicar las series y ya sabemos un poco más sobre su formación. Recuerden, chicos, que Te Lo Explico es un canal para aprender, para comprender, para compartir. Estoy muy feliz de poder compartir esto con ustedes. Recuerden que las fichas, voy a poner fichas de ejercicios de patrones y van a estar en modotarea.wordpress.com. Sí, estas fichas son una cortesía de Educapeques. Yo en realidad las saco de internet, las mejores las pongo ahí para que puedan ser utilizadas por ustedes. También recuerden que tienen que suscribirse a nuestro canal para ver más videos de este tipo y de otros tipos. Comenten para poder saber qué temas les interesan y poder postearlos también. Luis, no te escuchamos. Tu papá no ha hablado. ¿Qué pasó, Luis? Está apagado. Tu micrófono está apagado, Luis. Para iniciar mi audio. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ya. Ahora escuchen, mijitos. He visto, sorpresivamente yo quería mirarlos cómo estaban. Y hay algunos niños que no han estado atentos. Hay algunos niños que han estado echaditos en su camita y no han estado atentos. Eso está mal.
Cuando yo pongo un video, es para que usted observe esa manera de que usted, esa manera de explicación que a ustedes les dan, es especialmente para que ustedes puedan entender qué es, cómo es lo que van a desarrollar. ¿Ya? Está mal que estén haciendo otra cosa. Está mal que estén haciendo otra cosa. He visto niñitas que sí, están mirando atentamente la pantalla. Esa es la manera, atender, mirar, hijitos. Pero hay niñitos que no, no han estado haciendo eso. Y a mí me preocupa eso, no están aprovechando el tiempo. ¿Ya? Bien, entonces ya entendieron ustedes que una serie numérica tiene dos elementos, dos cositas para trabajar. Los términos, que vienen a ser los números, y identificar el patrón. ¿Entendieron? Los términos que vienen a ser, Gabrielita, ¿qué vienen a ser los términos? Los números. Los números. Y luego, el patrón, ¿cómo descubres el patrón? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo descubres el patrón? Sumando y restando. Sumando o restando. Abril, ¿cómo lo descubrimos? A ver, Abril, ella estuvo bien atenta también. 8 menos 6, esto se me acuerda de repente. También se descubre el patrón y sumando. Restando o sumando. Cuando tú ves dos números que están juntos. O adivinar. Bueno, ahí ustedes ya ven, de repente no. Cuando no hay números juntos, juntitos, entonces tú puedes adivinar. Puedes decir, a ver, vamos a ver de cuánto en cuánto va, ¿cierto? Pero mayormente lo descubres sumando o restando. Bien, excelente. La señora decía más uno. Más uno, sí, cuando es consecutivo, cuando es el que sigue, ¿no? Si suman más uno, normal, no hay ningún problema. Van a ver este siguiente, por favor, van a ver ahora una serie. ¿Hay algunos niñitos que están con su micrófono prendido y se escucha lo que el papito, mamito está haciendo? A ver, miren este, niños, miren este. Tienen ustedes aquí, de cómo sería, ¿cuál sería el patrón? A ver, Más uno, claro, porque aquí no hay ningún problema, ¿ves? Si tú te das cuenta, ya los números tienen un orden consecutivo acá. 1, 2, 3, ¿qué sigue? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Dónde está mi flechita? ¿Dónde está mi cursor? El cursor está en el 19. 20. A ver, si yo pongo mi cursor acá, ¿dónde está? ¿Qué número es este? 23. Bien, 23. Si pongo mi cursor acá, ¿qué número es este? 22, ¿no? Claro. Si pongo el número acá, el cursor acá, ¿qué número es? 18. Bien, 18. Si pongo el cursor acá, ¿qué número es? 5, ¿ves? Porque ya ustedes saben, tienen una visualizado su imagen en su mente, la serie de sus números. Tú pusiste casi en el 18. Sí, pero estoy poniendo para descubrir, para ver si ustedes están captando. Siguiente, veamos. ¿Cuál sería? Estos son los términos. Ya tenemos acá términos. ¿Cuál sería el patrón, Emanuel? Después de 1, 3, 5. ¿Cuál sería el patrón? ¿Cómo descubrirías el patrón? Más 2. No, en 2. Huevo sigue 7, huevo sigue 8. 7. No, 9. 7, 9, 11, 13, 14. Bien, pero muy bien, Emanuel, te felicito. Pero ¿cuál es el patrón?
¿De cuánto en cuánto? En dos. ¿Cómo lo hemos descubierto? A ver, Danielita, ¿cómo lo hemos descubierto? Que el patrón es dos. ¿Qué has hecho para que descubras? Hemos adivinado. Adivinado. ¿Y ahí cómo más podríamos hacer Génesis? ¿Cómo más podríamos hacer? En dos más dos. No. Génesis. Estoy en el primer gusanito arriba. ¿Cómo? Algunos dicen que han adivinado. Pero si dicen que el patrón es... ¿Sumado o restado? Hemos restado. Mira, Danielita. Mira, Abril. Mira, Manuel. 5 menos 3. 2. Muy bien, Génesis. Entonces el patrón es 2, ¿no? De 2 en 2, 1. O el patrón, a ver. 1. ¿A quién dejaron el camino? 1, 2, 3. No es el patrón 2. ¿Cuál es el patrón acá? ¿Ah? 2 dice, si fuera 2, dejarían 2 acá. Acá sería 1. Más 2. Más 1. 1, 2, más 2. 1, 2, 3. 3, 4, 5. 5, 6, 7. 7, 8, 9. 9, 10, 11. El patrón sería 2. 1, va dejando 1 en el camino. A ver, acá en el siguiente sí sería más 2 también, ¿no? A ver, Emanuel. Mamá, ya terminó. 10, 12, va sumando de 12. Mami, ¿cómo se dice? Emanuel, ¿va sumando de cuánto en cuánto? ¿Cuál? ¿Acá qué sería el patrón? ¿Cuál sería su... Dos en dos. Muy bien, de dos en dos. Perfecto. A ver, ¿a qué sería? 14. ¿Me ves? Dime si es dos. ¿Luego sigue 10, sí? 14 más 2. 16 más 2. 18 más 2. 20. Bien. Entonces su patrón es 2. Muy bien. ¿Y aquí cuál sería el patrón? A ver. Micho. Encito. Un ratito, corazoncito. Enzo. ¿Cuál sería el patrón acá? El patrón es. Es cuatro. A ver. 6, 7, 8, 9, 10. ¿No sería 3, Encito? Encito, mira. 6 más 3. 6, 9, ¿no? 9 más 3. 9 más 3. 12. Bien. 12 más 3. Encito, 12 más 3. Encito, 12 más 3. 15. Bien, Encito, muy bien. 15 más 3. 15 más 3. 18. 18 más 3. 21. Bien. Entonces, van descubriendo ustedes de cuánto en cuánto, cuál es su patrón, ¿verdad? ¿Listo? ¿Entendieron, hijitos? A ver, vamos a ver si entendió Tiago. Tiago creo que entró un poquito al final. Tiaguito, ¿entendiste? Sí. ¿Entendiste, mi amor? ¿Cuál sería el patrón acá? Mira, estos son los términos. ¿Cuál sería el patrón? ¿De cuánto en cuánto va, hijo?
¿Qué pasó acá? Tres. Ah, pero ¿qué está? Vas a hacer una suma o una resta aquí. Estás restando, ¿no? Esto, este tipo de serie, ¿qué es? ¿Progresiva o regresiva? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Progresiva o regresiva? ¿Sube o baja? Baja, muy bien. Abril también, yo sé que sabe la respuesta. Baja, está retrocediendo, está bajando. Entonces, este es un tipo de serie regresiva. Me he agotado. Que baja. Entonces, sería Antonella, ¿cuál sería el patrón entonces acá? ¿Cuál sería el patrón? ¿Cuánto le falta 15 para llegar a 18? 15, 16, 17, 18. Su patrón sería 3. Muy bien. Se me agota. Y aquí, Emanuel, y aquí, por favor, no está encantando en el micrófono. A ver, Emanuel, ¿cuál sería el que sigue? Yo no. Sigue. Sí. Le vas a bajar 3. Están cantando en el micrófono. 9. Ay, creo que Jaciel está haciendo. Y ya, por favor, acá, ¿cuál sería el que sigue? Le 9. 9, claro, 9, 10, 11, 12. Huevo 9. Sigue 6 y huevo sigue 3 y huevo sigue 0. Excelente, este chico es un matemático. Muy bien, Emanuel, te felicito. Muy bien, ahora le pregunto a Joaquín. Después no va a participar Diego, ya Diego y Tiago también. Joaquín, por favor, ¿cuál sería el patrón acá? Bueno. Están golpeando la mesa. Listo. ¿Cuál sería el patrón, Joaquín, hijito? ¿Cuál sería el patrón? Mira, ¿está subiendo o está bajando? Bajando. Bajando, mira, está retrocediendo, ¿ves? Está bajando, 20, 16, 12. Y si tú quieres hallar el patrón, ¿qué hacemos? ¿Cuánto le falta 16 para llegar a 20? A ver, 16, 7, 18, 19, 20. ¿Cuál fue el patrón? 4. Entonces está bajando de 4 en 4, ¿verdad? Está bajando de 4 en 4. Listo. Y entonces acá sería 20, 16, 12. ¿Qué sigue? ¿De qué sigue? Ya, Joaquín. 12, 11, 10, 9, 8, ¿no? Joaquín. 8, ¿no? 8. 8, claro, porque has bajado 4. Y si a ese 8 le bajas 4, 8, mira mis dedos, 8, 6, 4. Estamos bajando, Joaquincito, estamos bajando. El 8, retrocedo 4 a 8. Mira, 8, 7, 5, 4. Estás retrocediendo de 1 en 1, estás retrocediendo y llegaste a 4. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es ubicar el patrón de cuánto en cuánto es y... O bien subes, o bien retrocedes. Bien subes, o bien retrocedes. Bien, le aumentas de 1 en 1, o bien retrocedes. No sirve nada. ¿Ya hizo? Entonces, seguimos la siguiente. Listo. Ahora es su libro. Vean ustedes la página. Ahora me tengo más peso que tú, te haces ejercicios. A ver, hijito, por favor. La página 90-91. Ya está por terminar y alguien ha entrado ahorita, muy tarde. A ver acá,
Miren ustedes el patrón. Está subiendo, ¿verdad? ¿O no? ¿Está subiendo? ¿Es progresiva o es regresiva? En su libro, miren. ¿Es progresiva o es regresiva? Progresiva. Sube, ¿verdad? Sube. Ahora, ¿de cuánto tiempo está subiendo? Mira, mira los cajoncitos, mira el cubito. Uno, tres. Está subiendo dos. De dos. Ah, uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ajá, está subiendo de dos en dos. Muy bien. Igualito acá, ¿no? Miren acá, cero, más dos, tres, más dos, cinco, más dos, siete, más dos, nueve. Tengo un truco. Van haciendo acá. Por favor, vayan desarrollando aquí, que va a terminar el tiempo y no nos va a alcanzar el tiempo. Miren acá. Tiago, ¿qué número es este? Cuatro. Póngale cuatro ahí en su libro. Póngale cuatro con su lapicito. No hagan bulla, por favor. Es que ahora tengo un truco. Ya, después me dices el truco. Estoy ya la puse. Con Tiago. No, bien, Tiago, ¿qué sigue? Más o menos dice la llamada. Seis. Más dos. Seis. Seis. ¿Qué sigue? Seis más dos. Ocho, ocho. Ocho. Tiago ya descubrió el patrón, chicos. Está trabajando ya. Ocho más dos. Mándame, así voy a llamar. Diez. Entonces el patrón es... páginas, la 90, mi amor, la 90. Sumar dos. Pongan ahí dos. Sumar dos. Suman de dos en dos. Acá. Miren acá. Ahora le pregunto, por favor. Es progresiva. Progresiva, ya. 90. Tiago, ahora ya tú no, hijito. Ahora le digo a José. José. Y luego viene Alejandro, ¿ah? Alejandro, dése cuenta, ya estará con su libro trabajando allí. Pongan el número. ¿Cuántos cubitos hay acá? Tres. Póngale tres. ¿Cuántos cubitos hay acá? No, porque ya voy a llamar a la noche. Seis. ¿Hay alguien que está hablando por teléfono allí? Por favor, lo estoy escuchando. Ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya está. ¿Alguien está hablando por teléfono? Está interrumpiendo ahí, por favor. Sí, yo ya soy veloz, yo ya estoy en la página de arriba. Excelente, hija, me parece muy bien. Entonces, José, estaba trabajando contigo. ¿Has puesto seis acá arriba? José, bien. Acá, Josecito, ¿cuántos hay acá? Uno, nueve, dos, nueve. Muy bien, nueve. ¿Y en el otro? 12. Perfecto. Entonces, si yo acá hago una resta, ¿no? Aquí hay 3 y acá hay 6. ¿De cuánto en cuánto? ¿Cuál es su patrón? San Mandina. 3. ¿A 6 le quito 3? ¿Sumar o restar? ¿Qué página es? Sumar. ¿Sumar? Ya, 3, 4, 5, 6. ¿Qué página es? Ya, has restado 6 menos 3, ¿no es cierto? ¿Qué página es? Hace rato lo dije, 90. 90, hijito, 90. No me estás atento, mi amor. Bien, 3 menos 3. No, estamos ubicando el patrón. Y aquí tenemos el 3. No es que suma, tengo una idea del patrón. Si está 4 y ahí... y ahí hay más de 4, significa que cuentas lo demás, 1, 2, y te va a salir el resultado. Ah, sí, también, muy buena idea, Faciel. Pero vamos a hacer lo que no, como lo hemos aprendido. También es una manera de hacerlo, muy bien, Faciel. Ya, bueno. Pero aquí yo estoy identificando el patrón, ¿de qué manera? Resto. A 6 le quito 3, 3, entonces el patrón es 3. Y entonces pone sumar 3, ¿no? Voy a sumar de 3 en 3. Y es progresiva. Progresiva. Chicos, ¿y abajo qué es? ¿Progresiva o regresiva? ¿Dos?
A ver, regresiva. Le pregunto a... Regresiva. Ariana Olea. Ariana Olea, mira el patrón, mira acá, hijita, los cubitos. ¿Está en forma progresiva, que va subiendo, o está en forma regresiva? ¿El primero, el segundo o el tercero? El último, el tercero. Ah, está bien. ¿Cuál es, mamita? A ver. El patrón es... menos dos. Muy bien, menos dos. Pero, Arianita, te estoy haciendo una pregunta. ¿Está en forma progresiva, que va subiendo, o en forma regresiva, que va bajando? Va bajando. Va bajando, muy bien. Arianita, perfecto. Qué linda, mi Arianita, ha respondido muy bien. Sí. Ya, pasamos a la siguiente imagen. Escalones, sí. Pasamos a la siguiente imagen. A ver si baja. Sí, baja. Regresiva. A ver, arriba, chicos. Bien, Alejandro, le dije que se vaya preparando. ¿De cuánto en cuánto va Alejandro aquí? ¿Cuál es el patrón? No lo veo por eso. Pero Alejandro, por esto. Pero mira en tu libro, Alejandro. Lejos, ni siquiera alcanzo a ver. Ya, los niños que dicen que no alcanzan a ver, miren en su libro. Ya tengo libros. No, Miss, yo no tengo tanto espacio acá. Miss, una cosita te puedo decir. Y ahora sí, Alejandro. Miss, ¿te puedo decir una cosita? Dos. Yo no tengo libro. Ya, José. Ya, hijito, estoy trabajando con Alejandro. Ya, José, un ratito. Alejandro sí tiene libro. Alejandro, mira tu libro. Ya, Alejandro, ¿de cuánto en cuánto está? Mira en tu libro. A ver, ya. De dos en dos. De dos en dos, muy bien, de dos en dos. Entonces póngale más dos, más dos, más dos en los cajoncitos de arriba. ¿Ya? De dos en dos. El siguiente, entonces acá le vas a poner, el patrón es sumar dos. Ponen aquí, sumar dos. ¿Ya? Siguiente. Arianita, siguiente. Aquí el patrón. Yo terminé todo, las dos páginas. Perfecto, Danielita, de eso se trata. Danielita, Arianita, mira. 30 menos 5. Sale 20. 30 menos 5. Sí, mira, mira, Arianita. Mira, lo he restado aquí. Aquí lo he restado. A 30 le quita 5. ¿Qué pasó acá? El cerito, ¿qué pasa con el cero? Se convierte en una decena, ¿no? 10. 10. ¿Y el 3 cómo que se quedó? Como 2. ¿Cómo?